40 años ya habían pasado. El pueblo de Israel estuvo en el desierto vagando, dando vueltas. Pero un día llegó la orden de detenerse en la frontera de la tierra prometida. ¿Qué habrá ocurrido en ese momento? Dios envió un mensaje a través de Moisés. Y estas palabras componen el libro de Deuteronomio. Instrucciones de cómo debían vivir, cómo debían ser al momento de entrar a la tierra prometida. ¿De qué forma el amor de Dios, el pacto, la misericordia, la respuesta por parte del pueblo iba a involucrar esta nueva vida en la tierra prometida? Bueno, el primer capítulo de esta nueva temporada, en donde estaremos estudiando acerca del de Evangelio en el libro de Deuteronomio, Vamos a estar analizando y viendo este contexto en particular. Por lo tanto, te invito a, te, a que te quedes y seas parte de este primer capítulo de lecciones de la Biblia. Esta semana, preámbulo de Deuteronomio. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que semana tras semana siguen lecciones de la Biblia. Como usted ya se habrá dado cuenta, estamos iniciando una nueva temporada en donde estaremos hablando acerca del de Evangelio, pero con un desafío muy, muy particular. Porque cuando hablamos del Evangelio siempre pensamos en el Nuevo Testamento, pero el Evangelio visto a la luz del libro de Deuteronomio, allá en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento. Por supuesto, agradecer a cada uno de ustedes el privilegio que nos dan de poder compartir. Eh, semana tras semana y especialmente poder leer sus mensajes, sus sugerencias, pero en, en forma muy particular sus pedidos de oración. Han sido muchos los pedidos que nos han llegado en la cual hemos podido orar los unos por los otros, por diferentes situaciones. Así que les agradecemos y te invitamos para que en esta nueva temporada tú también puedas ser parte de lecciones de la Biblia, no solamente a través del estudio de la palabra, sino también... Cuéntanos, ¿desde dónde nos sintonizas? ¿Cuál es tu pedido de oración? ¿Cuáles son tus sugerencias? Y de esa forma, mantenernos en esta hermosa familia espiritual de la Red Nuevo Tiempo. Y podemos decir que escuchamos la voz de la gente, la sugerencia de nuestros amigos. Eh, temporadas pasadas, nos acompañó un invitado muy especial que estuvimos hablando acerca del pacto, acerca del Antiguo Testamento, desde la visión. Y el énfasis que siempre Lecciones de la Biblia tiene, que es el énfasis espiritual bíblico, la teología bíblica. Y bueno, y, y, y bueno, nuevamente hemos invitado al pastor Oscar Lefiguala para tratar este tema, especialmente el libro de Deuteronomio. Pastor Oscar, muy bienvenido. Y la gente lo ha aclamado, ha dicho, por favor, inviten nuevamente al pastor Oscar. Y así que, pastor, hemos hecho caso, obediente a nuestros amigos. Y le hemos invitado nuevamente, Pastor, a su casa. Hemos cambiado un poquito aquí la casa de lecciones, pero es su casa, Pastor. Bienvenido. Gracias, Pastor Joel. En realidad, que, bueno, la gracia es del Señor, ¿no? ¿Es cierto? Y para mí es un privilegio poder estar aquí, compartir el, y servir también en lo que podamos con nuestros hermanos que cada semana están estudiando estas hermosas lecciones. Así es podríamos tener un, un desafío y a la vez una invitación para nuestros amigos no si tú tienes alguna duda alguna pregunta en relación a lo que se está exponiendo a la lección de cada semana eh, la puedes formular ¿Le parece, Pastor, que nos puedan llegar a través del correo electrónico, a través de los comentarios también de, en redes sociales donde se emite cada capítulo en las plataformas digitales? Eh, y especialmente, o, ojalá, lo más formal ahí es el correo electrónico que tú estás viendo en este momento ahí en pantalla. Toma apunte y cualquier duda, cualquier consulta. Eh, el pastor Oscar ¿no? <laughs> estaría dispuesto eh, a, a poder responder. Eso tal vez va a tomar un par de días, poder estudiar bien, elaborar una respuesta, pero es interesante ¿no? que la Biblia, no es que el pastor Oscar va a responder, sino que es la palabra de Dios, pero que Dios le ha dado este lindo talento, este don espiritual pastor, este gusto de poder estudiar la escritura y como usted bien dice, poder compartirla con otras personas. ¿Qué le parece el desafío? Muy bueno, eh, en realidad que la la vez anterior cuando estuvimos estudiando el pacto llegaron algunas preguntas y con gusto las contestamos con no es cierto, con fundamento bíblico allí, espíritu, de profecía o algún otro comentario, pero para nosotros será un privilegio poderles ayudar en esto. Así en el. es. La Biblia siempre se responde a sí misma, el tema que hay que encontrar esa respuesta satisfactoria que el Señor nos da. Y hay respuestas que muchas veces el ser humano hace y el Señor requiere también fe, creer, confiar en su palabra y no simplemente satisfacer la curiosidad humana. Hay muchas cosas que no han sido reveladas y que requieren que nosotros podamos confiar en el Señor. No estamos diciendo que todo va a ser respondido, sino que el Señor, lo que responde en su palabra, tiene que ver especialmente con la salvación del ser humano. Amén. Y eso es, en ese aspecto van a estar orientadas nuestras conversaciones, nuestros diálogos y, por supuesto, también las respuestas a cada una de las inquietudes que usted puede tener y puede manifestar, por supuesto, aquí en Lecciones de la Biblia. Vamos a orar, pastor, entonces, ¿le parece? Para este lindo desafío. Amén. Pastor, por favor. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir. Estas hermosas lecciones de la Biblia. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe, nos ilumine. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando somos pequeñitos o éramos pequeñitos o tenemos niños y les queremos enseñar los libros de la Biblia, ¿no? El primer obstáculo es el libro de Deuteronomio, porque cuesta pronunciarlo. Muy largo el nombre. Pero vamos a hablar un poquito eh, el significado de, del nombre de Euteronomio, dónde está situado en, en el orden canónico, su contexto histórico también. Pero pastor, la primera pregunta es: la palabra evangelio siempre está relacionada al Nuevo Testamento, a la venida de Cristo, a la muerte de, de Cristo en la cruz. Está relacionada a la salvación por medio de la fe y eso también muy asociado con la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, el Deuteronomio o incluso hasta Génesis, con el Evangelio? ¿Es algo exclusivo del Nuevo Testamento o está presente también en el Antiguo? No, en realidad que el Evangelio está muy visible en el Antiguo Testamento. Inclusive la gracia, que es la esencia, la sustancia del Evangelio, está allí en, en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a estudiar eh, Deuteronomio, en realidad que está allí presente en varias ocasiones, está como sutilmente eh, por debajo del mensaje, está el Evangelio allí, cuando por ejemplo Dios le, ha, le hace un llamado a, a Israel, le dice, mire, si ustedes son obedientes, esto tendrán, ¿no es cierto? En fin, ahora si ustedes creen también, el Señor le dará su gracia. Pero siempre está allí la esencia del Evangelio. Eh, muy sutilmente, el Señor le está otorgando el mensaje, le está dando la bendición, y por debajo todo esto es por gracia. Yo no les pido que ustedes me paguen, no les pido que ustedes eh, hagan obras para que yo les otorgue esta bendición. Yo se las doy. Por gracia. Siempre está ese mensaje subyacente allí en, el, en todo el Antiguo Testamento, especialmente en Deuteronomio. El hecho de que en el Nuevo Testamento sea más explícito, ¿no? A través de la venida de Cristo, es interesante que, o más que interesante, es injusto, Pastor, que haya solamente un énfasis en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de Evangelio, las buenas nuevas, la proclamación. Y no nos demos cuenta, no nos fijemos o no enfaticemos el Antiguo Testamento. Pongo el ejemplo, tal vez en sus inicios fue por una motivación misionera, el poder compartir un tratado, ¿no? un, un Nuevo Testamento pequeñito de color azul, para poder eh, tener más a la mano el Evangelio. Pero es injusto dejar todo el Antiguo Testamento de lado pensando... O creyendo que allí no está el Evangelio, ¿no? Como muchas veces el cristianismo en general hemos hecho esta separación de que el Evangelio está asignado solamente al Nuevo Testamento y no al, al Antiguo. Sí, esa es una triste condición de la predicación del Evangelio en muchas iglesias. Si nosotros sacáramos el Antiguo Testamento, quedamos sin fundamento para el Nuevo. El Nuevo se fundamenta en el Antiguo. Por eso Jesús y todos los demás escritores siempre decían, como dice el profeta Isaías, como dice la ley, como dice la escritura, como dijeron los profetas. Es decir, el mensaje está basado acá. Si nosotros sacamos este escenario, se nos derrumba el Nuevo Testamento. Y más todavía, se ha llegado a la idea de que el Evangelio solo permanece y debe ser predicado solo el Evangelio. Y dejaron de lado la ley. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos actuando eso y vamos a ver en alguna lección este tema, en donde la gracia, el Evangelio, la ley van juntos. Y en el Nuevo Testamento también lo vemos. Así que descartar el Antiguo, descartar la ley de Dios, es muy peligroso. Derrumbaríamos el Evangelio. Interesante porque muchas veces, como usted bien dice, Hemos hecho pelear la gracia y la ley, creyendo que la gracia me exime de guardar la ley. Y, y usted bien dice que van juntas, son inseparables. Pastor, eh, entonces la gracia es el motivo de la buena noticia. ¿Cuál es la primera buena noticia, la primera, el primer evangelio eh, en el Antiguo Testamento que nosotros podemos ver ahí en, el, claro. en la Biblia? Sí, en Génesis 3.15. Ahí tenemos la primera enunciación del Evangelio. Y está, aunque Génesis 3.15, todo el texto, allí el, el verso, habla de la esperanza del Evangelio, pero está centrado en una palabra, simiente. La simiente. Y Pablo más tarde dice, y esa simiente era Cristo. Así que en el centro de Génesis 3.15 está la simiente, está Cristo. Así que el evangelio desde un comienzo, desde el Edén, no lo podemos descartar. Allí está. Está visible. Se ha dicho de alguna manera de que el evangelio no solo es la gracia, no solamente es una buena noticia de acciones divinas en favor del ser humano, sino que es el evangelio es una persona, es Cristo. ¿Es válido decir eso que lo hemos escuchado así eh, <laughs> frecuentemente? Claro que sí. El apóstol Pablo, al decir la simiente es Cristo, está identificando que la esperanza que se le dio a Adán para toda la humanidad en el Edén era la simiente, y esa simiente se fue repitiendo, esa esperanza de la simiente a Abraham, a Jacob, a Moisés y a, a los demás. Así que al final, cuando llega Cristo, es ahí la simiente, la simiente. Que tenía que dar bendición, esperanza para Israel y para el mundo entero. Porque el Señor, la promesa que le, dice, le dijo a Abraham: No solo serás bendito tú y tu descendencia, sino que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso, allí en San Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Yo le podría cambiar ahí fácilmente, sin ningún problema, y no altero en nada el texto al decir, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su simiente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, el Evangelio es centrado en la simiente. Pastor, para, para reforzar un poco esta idea, con, con algunos ejemplos, ¿no? Porque cuando vemos los Evangelios, vemos a Cristo predicando de la gracia del reino de los cielos. Cuando vemos las cartas de Pablo, vemos a Pablo predicando de Cristo, anunciando las buenas nuevas, etc. Ahí es fácil identificar el Evangelio, ya sea en la persona de Cristo o en los actos de gracia y misericordia de, del Señor. Pero ¿qué hay? Estoy pensando en el libro de Esther, o en los libros narrativos, o los libros históricos del Antiguo Testamento, en los libros poéticos, proverbiales como Proverbio, Eclesiastés, Salmos. ¿Cómo, ¿Cómo encontramos ahí el Evangelio? En el libro de Esther, por ejemplo, que incluso no se menciona explícitamente la palabra, Dios. La palabra Dios. Claro. Sí, en realidad que allí es más bien el contexto general, el mensaje. No lo podemos encontrar enunciado en una palabra como por decir Dios, Cristo, Evangelio. No lo tenemos, pero el contexto general, el mensaje. ¿Por qué? Porque allí hay un pueblo. Un pueblo que clama a su Dios. Y ese Dios salva a su pueblo en un momento de crisis. Es decir, allí hay esperanza. Hay un allí rol de Esther que es intercesora. Intercesora. Es decir, allí hay está. un acusador. Al juntar todos esos cabos, llegamos a lo que es el Evangelio. Pero en un contexto así, tal vez eh, implícito, uh -huh. no, no explícito. Incluso en los, en los libros eh, históricos, narrativos, que nos cuentan la historia del pueblo de Israel, pensemos en un fracaso del pueblo de Dios. Pero ante un fracaso viene la misericordia de Dios, que en lugar de destruir a su propio pueblo o, 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 o de eh, retribuir las consecuencias o aplicar las consecuencias de sus propios actos, el Señor va y con misericordia y envía un profeta y hay mensajes de arrepentimiento, etc. Y ahí tal vez vemos esta esencia del Evangelio que es, a pesar de lo que somos, a pesar de cómo estamos, tenemos una chance, una oportunidad por medio de la fe de ser restaurados, de ser justificados en, en Cristo Jesús. Tal vez, como usted bien dice, no está explícito, pero está presente, ¿no? Sí. Ahora este libro de Deuteronomio. Eh, tiene que ver mucho con lo que recién decíamos el evangelio la ley su nombre lo dice deuteros nomos en realidad que deuteronomio eh, no es su nombre original el nombre original es eh, jadevarim, que son las palabras porque Casi todos los libros, especialmente el Pentateuco, los primeros cinco libros, adquieren su nombre de las primeras palabras de cómo comienza el libro. En este caso, el libro comienza diciendo "El Hadevarim". Estas son las palabras. El, el verbo ser no está, está implícito allí. Casi nunca en hebreo se utiliza. Eh, es muy raro, tiene que ser algo muy especial, muy importante para escribirlo, sino que está allí implícito. Literalmente dice: Estas las palabras. Entonces, el nombre de este libro es Hadevarim, es decir, las palabras. Así se llama en hebreo. Ahora, Devarim es el plural por la terminación im. Pero el singular es dabar. El dabar en el contexto hebreo eh, es, es una palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que sale de la boca de Dios es, tiene poder, engendra vida, es dinámica, produce milagros. Y también en, en los salmos dice que la palabra de Dios sale de su boca. Hace lo que tiene que hacer y no vuelve a mí vacía. Y allí se está refiriendo a la persona de Cristo, al ministerio de Cristo, a la vida de Cristo, al plan de salvación que Él vino a realizar acá, a concretar acá. Por lo tanto, el Dabar hebreo es un Dabar que tiene, tiene vida, tiene eh, principios. Y es por eso que a los diez mandamientos también se le llama devarim. Las palabras, las palabras de Dios, que también se le llama mandamiento, estatuto, tiene otro nombre. Así que, en base a eso, y en realidad que allí, si nosotros leemos Deuteronomio 17, creo que sería bueno leerlo para ayuda de, de, de quienes nos escuchan. Deuteronomio 17, 18. ¿Lo leo? ¿Dice? Ya. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. En base a ese texto se le buscó el nombre, pero después para la versión griega. Entonces una copia de esta ley. Y eso en griego lo pusieron deuteronomos. Una copia, una, una segunda ley. Entonces, quedó como deuteronomos o deuteronomio y eso pasó al latín como deuteronomium y de ahí al castellano como deuteronomio. deuteronomio. Interesante. Y esto tiene todo toda esta explicación, pastor, tiene un sentido histórico, tiene una razón de ser. ¿Por qué razón al pueblo de Dios se le vuelve a repetir lo que ya se le había dicho y se le pide aquello que ya por lo cual se habían comprometido. Y eso lo vamos a estar repasando en nuestro siguiente bloque, pues ahora vamos a hacer un alto. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo a cada uno de ustedes la sintonía que semana tras semana están llevando a cabo, ya sea a través de la TV Nuevo Tiempo, allí en su ciudad, donde usted nos sintoniza a través del televisor. Pero también tenemos una gran cantidad de amigos que entran en contacto con Nuevo Tiempo, especialmente Nuevo Tiempo Chile, en nuestro canal de YouTube, de diferentes lugares. Me recuerdo desde Puerto Rico, desde Italia, desde Israel también tenemos una amiga que semana tras semana está enviándonos mensajes, saludos, sus peticiones. Así que también se suma a este lindo grupo de amigos de nuevo tiempo que semana tras semana están en sintonía y nos cuentan, pastor, nos dicen desde dónde también nos están sintonizando. Pastor, el libro de Deuteronomio tiene un contexto bien especial. El pueblo de Dios. Eh, en el libro de Éxodo, llega, sale de Egipto, llega al Sinaí, están allí, reciben la instrucción de edificar el santuario, reciben las tablas de la ley, ocurren algunas cosas, milagros, muy interesante. Luego el libro de Levítico amplía un poco más la instrucción en relación al santuario, ya las ofrendas, cómo debían ofrecerse, los que iban a oficiar, etc. El libro de números relata un poco eh, la travesía. Pero llega un momento en que el pueblo de Dios eh, iba a entrar a la tierra prometida. Y si mal no recuerdo, Números 14 ¿no? nos muestra ese, ese episodio. ¿Qué fue lo que ocurrió y en qué contexto, <coughs> dónde entra el libro de Deuteronomio en el contexto histórico del pueblo de Israel? En realidad, que este libro, como decíamos eh, poco antes que en realidad el libro este quiere decir la segunda ley o las palabras. En realidad que, bueno, ley en, en, en hebreo es Torah, pero Torah no solo quiere decir ley, también instrucción. instrucción. Así que este libro, de Deuteronomio, es una verdadera instrucción final para poder abordar el... En la, la tierra de Canaán para poder entrar en condiciones. Es decir, había que tener una preparación para entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es como una compilación de los 40 años. Inclusive más. Eh, Moisés ya había derrotado a dos reyes, a Oc y a Seón. Y fueron los primeros reyes que ellos derrotaron en esta preconquista. Pero después de eso, no cruzan el Jordán, quedan en la parte oriental y esperan allí porque el Señor tiene que hacer algo especial con el pueblo y ahí le entrega al Señor todo este contenido, lo va iluminando a, a Moisés para dar este gran discurso al pueblo y después seguramente haberlo escrito. No, ten, no tenemos... Eh, la certeza de que si lo escribió primero o dio el discurso primero, pero sí tuvo que hacer este trabajo de darlo a conocer al pueblo y tal vez si lo escribió primero tuvo que leerlo entero, pero el, eh, Moisés tuvo que dar una instrucción muy afinada haciendo un recuento de todo el tiempo, una verdadera instrucción y un repaso de la ley. De ahí, segunda ley. Pastor, cuando el pueblo estaba, sale del Sinaí, llega hasta a los límites, van los espías a ver la tierra y el pueblo se revela, no le cree a Dios, eh, se fija que hay gigantes. Y hay una sentencia ahí en el libro de números que dice que el pueblo eh, o, o los espías estuvieron 40 días eh, en la tierra de Canaán. Y por esos 40 días el pueblo va a tener que vagar o dar vueltas en el desierto 40 años, un día por año. Esto tiene que ver también con un cambio generacional. ¿no? En el Antiguo Testamento, una generación son cuatro décadas, 40 años. ¿Por qué debía eh, cambiarse esta generación? Es decir, los que se rebelaron en los límites de la tierra prometida debían morir en el desierto. ¿Por qué esta ley, esta instrucción se tenía que repetir? Ahora, ¿era tal vez porque estos nuevos que nacieron en el desierto no habían estado en el monte Sinaí, no habían estado en la ratificación del pacto, no habían visto las grandes proezas de Dios? La mayoría no, pero una parte sí. Eran jovencitos que alcanzaron a ver algo. Pero, o tal vez muy niñitos, pero en realidad que Dios quiso hacer un cambio generacional allí, porque ellos habiendo visto todo lo que vieron en el Sinaí, con todo el despliegue poderoso, terrible, grandioso de Dios, ellos no tuvieron plena fe en Él, quiere decir que el Señor tuvo que formar una un cambio generacional, una, una generación que Dios la formara a través del desierto, pero con todo un sistema de cultos y rituales para que ellos se in, internalizaran todo el contenido, la instrucción que Dios quería entregarles. Los primeros venían saliendo de, de un cautiverio en donde lo único que sabían era hacer ladrillos y recibir, ¿no es cierto?, el látigo, y ser mandados, y comer en ollas abundantes, pero no tenían una formación espiritual, y el Señor necesitaba un pueblo espiritual, y estos jovencitos tuvieron que ver, y ver muchas cosas terribles, ver también muchas cosas eh, buenas, como durante 40 años ver caer el maná, eso a ellos les cambió. Su mente, como decimos, su chip, ¿no es cierto? Para poder pensar de otra manera y tener una generación más espiritual. Pero era un tremendo desafío, porque llama la atención que en los primeros capítulos de Deuteronomio, hasta el capítulo 7, eh, cuando Moisés les cuenta. A aquellos que en su mayoría, como usted bien dice, tal vez no vivieron las grandes proezas de Dios, el cruce del Mar Rojo, esa redención que el Señor hace, y les hace un, un resumen histórico de lo que Dios había hecho en favor del pueblo, lo que ocurre es que luego vienen ciertos consejos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Y nuevamente. Cuídate de no olvidarte, incluso después, y lo vamos a analizar con más detenimiento en lecciones posteriores, incluso después da la forma de cómo no olvidarse de Dios y las repetirás todos los días a tus hijos, eh, de generación en generación. El amor es muy importante. Entonces, este era, es, es otro, de, alguien podría decir, qué privilegio, porque no nacieron esclavos como lo, la primera generación, pero esta otra generación tiene otros desafíos. Que tal vez cuando entraba o entrara digo a la tierra prometida corría el riesgo de olvidarse de lo que dios había hecho por ellos de descuidar esta valiosa transmisión de generación en generación de lo que dios es en la vida de cada familia del pueblo de dios sí como tú bien decías dios quería que ellos vieran el amor el amor de dios que por amor lo sacó que por amor los llevó al Sinaí, que por amor los sustentó en el desierto, que ellos vieran ese aspecto del amor de Dios. Y es por eso que el libro de Deuteronomio enfatiza esto de las bendiciones, las maldiciones, porque cuando el Señor les pide que sean obedientes, se lo está pidiendo por amor, por lo que Él ha hecho por ellos. Y entonces el Señor ahora espera una respuesta de amor. Y en esa respuesta de amor, por supuesto, hay deberes, deberes. Tú sabes que en un matrimonio se casan por amor, viven por amor, engendran por amor, pero no por eso no hay deberes que cumplir. Frente a Dios, Dios le entrega en el pacto su ley. Había deberes que cumplir. Y entonces ellos no por eso eh, dejaban de recibir por gracia, todo lo que recibían, porque hasta la ley se recibió por gracia, porque era una ley superior a todas las leyes humanas. Ningún pueblo tenía la ley que Israel tenía. Por lo tanto, esa fue una ley entregada por gracia, no se lo merecían. Era un pueblo esclavo, era un pueblo que nadie, como decíamos en buen chileno, no daba un peso por ellos, pero Dios los valoró. Y le entregó esa ley. Por lo tanto, la ley es por gracia. Lo sacó por gracia y le entrega una ley también por gracia. Y allí se ve el amor de Dios. Pastor, estamos eh, frente a un pueblo que ha sido redimido, rescatado, ¿no? Eh, que tiene la ley como señal de amor, de obediencia en respuesta a este pacto que Dios hace con ellos. Eh, ellos tienen elementos de juicio, como lo es el día de la expiación. Cuando vamos viendo cada uno de los detalles, y que los vamos a ir mencionando en toda esta temporada, ¿será que en, están al borde de entrar a la, a, a la tierra prometida? ¿Están a punto? Y en ese, en ese momento, en ese contexto, viene de parte del líder, viene un llamado... A la palabra de Dios viene un llamado al compromiso, al pacto, a la obediencia, al amor, a la obediencia como respuesta al amor y que esto no es algo subjetivo, tiene que ser en base a la ley de Dios. Hay contextos de juicio, eh, es un pueblo que avanza, no tiene una aplicación directa. Y esta tal vez la razón por la cual le llamamos el evangelio en Deuteronomio, una relación directa con el pueblo de Dios en el tiempo final. Sí. Es increíble cómo se puede descubrir un evangelio escatológico en Deuteronomio. Cientos de años antes de que Cristo viniera, ya teníamos un evangelio escatológico, mostrando un pueblo a las puertas de Canaán a punto de entrar. Bueno, en el tiempo del fin es increíble, ¿no? Pero en el tiempo del fin también tenemos un evangelio escatológico en el libro de Apocalipsis, uh -huh. especialmente allí Apocalipsis 14, donde nos habla del evangelio eterno y también en ese mismo capítulo nos habla de el pueblo que guarda los mandamientos, es decir, el evangelio y los mandamientos van juntos. Porque ambos son dados por gracia. Y la gracia es lo que, eh, es la sustancia, es eh, eh, la médula del Evangelio. Por lo tanto, cuando leíamos el libro de Deuteronomio, muchas veces íbamos a, a situarnos en un contexto histórico, nada más. Y ahora nos damos cuenta que es una, una, un tipo de lo que el pueblo de Dios en el tiempo final también está. Eh, viviendo, ¿no? A portas de cruzar el río y de llegar a la tierra eh, prometida. Sí, ¿no? pero uno de los grandes problemas que tal vez enfrentó Israel y que podríamos enfrentar nosotros como pueblo de Dios, también a portas de entrar a Canaán, y es lo siguiente, que Dios, cuando muestra su amor, se ven los beneficios cuando hay obediencia. Y muchas veces al tener estos beneficios, nos relaja y nos descuidamos. O pretendemos decir, bueno, todas estas bendiciones las tenemos porque hemos sido obedientes y nos olvidamos que los beneficios fueron dados por el Dios de amor, en su amor. Ese mismo problema le sucedió a Lucifer. Lucifer, el Señor lo crea y le da privilegios. Una vestidura espléndida, luz mayor que los demás, una gloria que era superior a los demás seres creados. Y ese privilegio que el Señor le fue dando de estar en el más próximo al trono de Dios, se paseaba por las piedras de fuego, ¿no es cierto? Y entonces ese privilegio a él lo hizo relajarse perder el foco de su mirada y cayó. Bueno, el amor es bueno, tiene privilegio, pero si nosotros perdemos el foco del amor de Dios, podemos también caer. Eh, fíjese, yo tengo aquí un, un, una cita de un autor que dice, eh, el amor de Dios, bien entendido, está en el centro de una disputa cósmica y que el compromiso de Dios con el amor brinda una razón moralmente suficiente para que Dios permita el mal, con ramificaciones significativas para entender que la providencia divina opera dentro de lo que llamó reglas del juego del pacto. Un poco lo que usted está mencionando, ¿no? Es interesante que el amor, bien entendido, es una elección. Y la elección, si yo elijo mal, voy a tener consecuencias. Y eso no significa que Dios es malo o que Dios ya no ama a la humanidad. Cuando vemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pandemia, conflictos en, en Afganistán, diversas situaciones. Y mucha gente tal vez se va a preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está el amor de Dios? Es que el amor de Dios, bien entendido, va a involucrar la libertad. Para el ser humano para que elija amar a Dios. Y si no elige amar a Dios, va a elegir otras cosas. Y cuando elige otras cosas, ahí vemos el caso de Lucifer que usted mencionaba, Dan y Eva, y lo que hoy en día tal vez podemos estar mirando a nuestro alrededor. Claro. En realidad, por ejemplo, si nosotros leamos el texto de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la gracia sobreabundante de Dios. Uh -huh. ¿Ah? De todos los árboles del huerto podrás comer la gracia divina abundantemente. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es decir, tiene sus límites. No hay libertinaje, hay límite. Bueno, entendemos que este, este árbol también era un árbol de prueba. Porque ya el pecado se había iniciado en el cielo, Satanás ya estaba aquí en la tierra y estaba circundando a esta pareja a ver si los podía hacer caer. El pecado rondaba. Por lo tanto, Dios tiene que someterlos en un libre albedrío, al, albedrío perdón, en donde ellos tienen que probar si ellos aman a Dios, creen en Dios y deciden. Voluntariamente seguirlo a él. Por eso Dios le dice: Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí yo veo ley, gracia, amor y ley. ¿Por qué? El amor puede ser muy bueno, y es muy bueno, porque el amor procede de Dios, Dios es amor. Y el amor, eh, Dios lo puede enviar a los seres humanos y los crea con amor. Pero el amor tiene que tener ley. Si no hay ley, el amor se pierde, se desvirtúa. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, un esposo ama a su esposa. No hay problema y por amor ellos ni se dan cuenta de que hay una ley. Pero sin embargo, el esposo no puede decir. Mira, yo en realidad me gustó la vecina y me quiero ir con la vecina, pero ¿cómo? No, es que yo la amo, pero ¿cómo? Si tú me amas a mí, sí, pero el amor es bueno. Así es. Y lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios ahí en el borde de, de la tierra prometida, también nos puede ocurrir y debiera aplicarse también para nosotros. Vamos a hacer un alto y ya regresamos con estas aplicaciones, especialmente para nuestros días. Hola, ¿está todo bien en tu familia? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Estás buscando la presencia de Dios en tu hogar? Si bien no hay familias perfectas, con Dios en medio tu hogar puede ser un refugio en esta tierra. Aquí en mis manos tengo la revista de estudio Entre Familia. En ella encontrarás un material lleno de consejos divinos que te ayudarán a edificar tu vida familiar. Solicítala ya mismo a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza.nuevotiempo.org. Te estaremos esperando. Y ya estamos nuevamente de regreso en nuestro último bloque, pero no se preocupe si usted recién se está incorporando a la transmisión de este capítulo, de esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia. Recuerde estar atento a la emisión de cada capítulo allí a través de toda la programación de Canal Nuevo Tiempo o también de ingresar a nuestras plataformas digitales ahí en Internet, donde usted no solo podrá revisar el capítulo, sino también compartirlo. ¿Ya está suscrito también a nuestro canal? Suscríbase. Porque no solamente tenemos lecciones de la Biblia, sino lindos programas, materiales, música, videoclip para disfrutar, para compartir en familia, con los amigos. Así que eh, muchas gracias también por ser parte de la red Nuevo Tiempo a través de la televisión, pero también a través de las plataformas digitales. Pastor, hay un momento, estábamos hablando del amor, ¿cómo, cómo, cómo es esta dinámica maravillosa del amor en un eh, contexto de un conflicto? conflicto cósmico, ¿no? Eh, cuando el pueblo de Dios llega en esta, en esta primera eh, acercamiento a la frontera de la tierra prometida, ¿no? Cuando van los espías y reciben esta sentencia, llama mucho la atención. El libro Patriarca Profetas de Elena de Juárez, página 413, dice el decreto de que Israel no entraría en Canaán por 40 años. Fue una amarga desilusión, es decir, afecta a Moisés, a Aarón, Caleb y Josué. Pero ellos aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, ahí está el contraste. Los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente. Cuando le fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciados. ¿Cómo es el actuar de Dios? Primero hay una sentencia que el pueblo va a estar 40 años, que eso afecta, por supuesto, a Aarón, Moisés, Josué y Caleb, eh, y el, el resto del pueblo reacciona de una forma eh, completamente distinta y llama la atención que ellos ya se habían estado quejando antes, no simplemente se quejan ahora. En realidad, que esta generación que salió de Egipto, al parecer, se quejaban por todo. Con poquita prueba ya se estaban quejando. Y si era más grande, ya querían apedrear a Moisés, querían volver a Egipto, en fin, querían nombrar capitán y ya, y volvamos y dejemos a Moisés. Lo vemos desde un comienzo. Cuando Moisés... Eh, quiso allí, eh, se fue a presentar, no fue fácil que lo recibieran su, su pueblo y que creyeran en él que él había sido enviado, tuvo que dar manifestación, pruebas. Después cuando salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo, vieron al ejército egipcio, también se quejaron fuertemente allí. Y Moisés de tal manera dice, vean ustedes que Jehová peleará por vosotros. Llegan al Sinaí. Nuevamente eh, tuvieron problemas por allí también de, de alimento y agua, ya se estaban quejando. Dios tuvo que manifestarse extraordinariamente en poder, con trueno, fuego, para que vieran que ese Dios era real, que ellos lo vieran con sus ojos, que el, el poder de Dios era grande, que era un Dios distinto a todos los demás, que ninguno veía a los otros dioses, los veían en imágenes. Pero no podían hacer nada. Este otro Dios hacía temblar el monte, la tierra, eh, había fuego, nube, relámpagos, coros, trompetas, es decir, una manifestación audible completamente maravillosa, estruendosa. No había motivo para dudar. Dios hizo eso extraordinario. Nunca más lo hizo. Y eso sirvió para la historia. Es por eso que Dios se manifiesta a través de la historia y la. Historia, sirve para que nosotros también eh, afiancemos nuestra esperanza en Dios. Eh, como decíamos al comienzo, está este énfasis, no te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Eh, cuán importante es contarles a otros, no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, eh, eh, en modo de testimonio, sino para eh, Cumplir la misión para predicar el Evangelio. O sea, estas palabras que, que precedían a la ratificación del pacto en el Sinaí, eh, en los bordes de la tierra prometida, eh, momentos cruciales, ¿no? Esteban cuando, cuando él eh, predica, tiene su, su sermón, también es un barrido histórico, Pablo también lo hace, eh, no solamente es para recordar aquello, a la vez también se está predicando. O sea, nosotros vemos cómo en Deuteronomio, al, los primeros capítulos al mencionar esto, se está predicando de Dios una predicación cristocéntrica, teocéntrica. Dios es el capaz de hacer esto. Dios hizo esto. Y también está dispuesto a hacerlo de aquí en adelante. ¿no? Eso nos llama también a centrar nuestra predicación del Evangelio en Dios, en Cristo Jesús, en lo que Él fue capaz de hacer en la historia tanto individual, colectiva. Eh, es maravilloso cuando nosotros vemos y, y durante esta temporada vamos a estar ahí en el mes de octubre recordando un episodio muy importante en la historia de la iglesia adventista. Eh, y hay una, una frase extraordinaria que dice que no podemos olvidar cómo Dios nos ha cuidado. Ahí está el riesgo. Si, en el pasado, claro. Si, si descuidamos aquello, entonces puede verse incluso hasta amenazada el cumplimiento de nuestra misión. Claro. Y nuestra misión no debe, es decir, cumplir la misión en la predicación del Evangelio, con el Evangelio eterno, pero completo, no a medias. No es solo decir, Cristo murió en la cruz. Pues claro, allí está nuestra redención. Pero una vez que yo acepto a Jesús, es mi Salvador, ahora pasa a ser mi soberano y no nos olvidemos de esa parte. Que también ahora eh, el Señor no solo nos redimió, sino que ahora pasamos a ser siervos y seamos obedientes a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Moisés quería implantar en el pueblo eh, de Israel, en el nuevo pueblo, en esta nueva generación. Sean fieles, sean fieles a lo que Dios les pide, no se olviden los estatutos, los mandamientos. Eh, sean obedientes porque Dios nos ha dado todo por gracia. Nosotros podemos responder solo con obediencia, en agradecimiento nada más, pero nosotros no hemos hecho nada. Claro, porque nosotros no podríamos ser capaces, les dice él, de vencer a estos pueblos que son gigantes si no es por Dios. Adelantándome al, 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 al hecho histórico, ¿no? Derribar muros, gritando y quebrando cántaros de greda en, en el suelo, era un símbolo de que era Dios el que estaba derribando los muros y no la capacidad. De hecho, ahí en Deuteronomio capítulo 7, el Señor le dice al pueblo: No es porque has sido el mejor que yo te he elegido. Claro. Entonces, vemos aquí eh, reflejada la actitud de Moisés, la actitud de Aarón, de Josué y de Caleb, que con humildad aceptaron. Porque amaban a Dios. Y fíjense que eh, el resto del pueblo se fijó en la sentencia y no en su propia desobediencia, no en su estado quejumbroso, constante, eh, contra el líder, contra eh, Dios mismo, sino que le faltó esa humildad, esa mansedumbre, que es fruto de una relación de pacto de, de amor para con Dios. Sí, hay un libro que es muy bonito, instructivo, se llama El Camino a Cristo. Y allí nos dice que nosotros cuando pecamos, ahora nosotros no debemos lamentarnos por las consecuencias, sino lamentarnos por nuestro pecado. Y reconocer que hemos pecado y aceptar las consecuencias. Porque cuando las cosas están en las manos de Dios, como dice un salmo, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer esa obra en un contexto social en donde a nadie le gusta que le digan que lo que está haciendo está errado, está mal, que tiene que reconocer ante el orgullo que hoy en día podemos encontrar en la sociedad. Queridos amigos, antes de terminar con una oración, el libro de Deuteronomio nos muestra entonces lo siguiente, que somos la generación que va a entrar a la tierra prometida. Tú y yo estamos viviendo en el tiempo final. Estamos a las puertas de, la, de esa tierra maravillosa que Dios nos ha prometido. Pero el libro de Deuteronomio hace un alto para mostrarnos el valor de la instrucción divina que hoy encontramos en su palabra. Aquí está el amor de Dios expresado, está su misericordia, está su gracia divina por la cual tú y yo podemos ser salvos en Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto tú a aceptar este, este privilegio que el Señor nos da? Y por supuesto la invitación es a responder, responder con amor, con obediencia, porque así como hoy hay gracia disponible, por supuesto que también está la ley de Dios que nos permite responder con amor y con hechos concretos. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra y descubrir el evangelio en todas las escrituras especialmente descubrirlo en el libro de deuteronomio en donde tu amor tu misericordia se vieron señor expresas a través del pueblo que estaba a punto de recibir aquella promesa que tu señor diste a través de la historia hoy nosotros señor viviendo en las últimas etapas de la historia de este mundo, Estamos a punto de entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial, y pedimos para que tu amor y tu misericordia pueda seguir estando disponible para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros amigos, y te pedimos y rogamos que nosotros podamos responder con obediencia, con amor, a través, Señor, de guardar también la ley. Gracias por tu salvación. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor Oscar, muchas gracias y ya sabe, está cordialmente invitado para que nos acompañe durante toda esta temporada y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Y queridos amigos, ya la invitación también está para cada uno de ustedes. Nos encontramos en el siguiente capítulo donde seguiremos estudiando acerca del Evangelio en el libro de Deuteronomio, pero usted siga en compañía de nuevo tiempo Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.